¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, tenemos otro capítulo más en la serie de Robile, segunda temporada. En esta ocasión ya está Bonifacio listo, ya apenas llegó a la ciudad. Entonces todo se va a tornar de una manera un poquito diferente, porque obviamente que no conoce nada. En casa tendrá que comprarse algo. Bueno, en fin, lo iremos descubriendo poco a poco. Y sin más que decir, te invito a que te suscribas, a que me sigas en todas mis redes sociales abajito en la descripción. Y sin más que decir, los dejo con Bonifacio. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo me encuentro súper bien y estoy aquí nuevamente en los suburbios. Bueno, que este es como un campo, porque yo vengo de Brooklyn, de New York. ¡Ay, ajá! Los super New York City, pues chale, chale que sí. Y me presento, mi nombre es Bonifacio, para servirle a usted y a Dios. Pero todos me dicen el Boner. Para los amigos nada más, si tú me dices Bonner y no nos conocemos, fierro, fierro, fierro. Y bueno, en esta ocasión les voy a presentar mi casa, mi mansión, mi chante, mi house, mi cantón, mi vivienda o mi petate donde me voy a dormir. Y aquí andamos, me la compré, bueno, no, bueno, me dio un préstamo mi primo precioso. Y también me regaló su Cheyenne Apa, para que se queden con el ojo cuadrado. Y vamos a ver qué nos espera ahorita. La verdad no conozco nada de esta ciudad, no sé cómo vaya a estar. Solo veo aquí una chulada de... Hola, me podrán ver chaparrito, pero picoso. Chaparrito, pero picoso. ¿Qué tal esa jaina? ¿Cómo está? Se ve... Se ve dos tripas, ¿eh? Se ve bien la jaina. A ver, voy a escribirle. Se llama Luisa. Voy a ponerle aquí, a ver si no me contesta mal. Voy a ponerle, a ver. Hola, princesa. A ver qué nos dice, ¿eh? Hola, princesa, surprise. Si no, ahorita nos manda a la fregadushi. Y pues nos vamos. Pero bueno, hoy vamos a explorar un poquito la ciudad, porque no conozco nada. Y chale. Entonces vaya, vaya Tacubaya, porque si no compra por allá, pues no vaya. Remodelé su habitación. ¿Quién sabe qué están hablando? ¿Quién sabe qué están platicando? Pero voy a cerrar el chat. Creo que no me hizo caso. Creo que, bueno, si se lo preguntaran, sí, humilde y sencillamente no tengo zapatos. No tengo, estoy descalzo. Pero es que me acostumbré, porque también allá en Brooklyn hay campos. Y obviamente que pues hay campos. Tengo que trabajar. Pero vamos a... Se van a quedar con su taco de ojo cuando vean al buen Bonifacio, o al Bonner para los amigos, para servirle a ustedes de dos en su Cheyenne. Opa, a ver si va la morrita. Tal vez sí, y tal vez y no. A ver. Hola, princesa. Ya lo sé, soy muy ñero, soy muy gorrón, pero no importa, dos, tres tripas y le invito tres tacos. Vamos a seguir aquí a ver qué pasa. Y no, creo que no quiere la ruquita, no quiere. Pero bueno, no quiere la jaina, como le decimos en México. La jaina, la morra, la chiquistriquis. Pues no nos aceptó la salida. Pero nosotros vamos en nuestra Cheyenne, apá. Y no conozco la ciudad. Entonces vamos a ver qué tal, qué pasa por acá. Pero me dijo mi primo que vale muchísimo vivir aquí un ratito. No lo sé todavía porque no conozco nada. Entonces, me está gustando. Pero yo soy acostumbrado a los suburbios de Brooklyn. Ah, que por cierto, si no lo saben, yo vengo de Brooklyn, de los New York City. Y vamos a ver qué pasa por acá. Y pues no sé. No sé si me están hablando. Voy a decir aquí, voy a escribirle este... ¿Qué transita por tus venas, Holmes? Es que también estuve con los barrios bajos, estuve con los cholos, miren esa casa. Tal vez si entro a pedir prestadas las cosas, ¿eh? A pedir prestadas, para que no se malinterpreten. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esa mansión? Uy, 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 uy. A ver... Vamos a ver qué es esto. Hola, hola, la. Qué elegancia la de Francia. Pero vamos a seguir. Está muy bien.
Pero bueno, vamos a continuar con esto. Discúlpame porque luego se me pega mi acento. Es que tengo muchos acentos. Tengo el acento, pues, cholero, homes, vatos locos por siempre. Y también tengo mi acento inglés. Hello, my friends. My name is Bonifacio, alias el Boner para la banda. Y vamos a seguir aquí, que dice, no speak English. Vamos a decirle aquí, ¿qué tranza, homie? Soy nuevo en la Ciudadation. En la Ciudadation, vamos a ver qué tal. Y pues bueno, vamos a continuar a ver qué podemos hacer por acá. Yo digo que muchas cosas. No conozco. Hoy es mi día de explorar la ciudad y creo que voy a ir a comprarme algo de comer. Porque si no, me muero. O me petateo. O como le digan ustedes. Vamos a continuar. Turun, turun, turun. Estoy gastando gasolina. No importa. Es el dinero que me dio mi primo. Y vamos a continuar por acá. ¿Dónde está lo de la comida? No me acuerdo. Que quiero unas hamburguesas, unas Big Mac y unas Big lo que sea. A ver, a ver. Ahí está. ¿Dónde está lo del puesto de tacos? Acá no veo puesto de tacos. No me digan que no hay acá. Qué raro. Ya vi lo de la comida, pero pensé que había puesto de tacos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa? A ver qué todos están hablando por aquí. ¿Qué dicen? Hola, raza. ¿Cómo están? Pues no sé qué le pasa a la raza, como que se ve un poquito rara. Bueno, no conozco a nadie, pero en fin. Pues vamos a continuar a ver comidas y a ver qué pasa. Voy a seguir aquí y vamos a continuar a ver qué todo veo por acá. Ya les dije que yo tengo como dos acentos y aparte soy como bipolar. Entonces vamos a continuar, racita, para ver qué pex. Nunca que encontré la comida. Nunca que encontré la comida. Pues yo me voy a morir de hambre y no encuentro nada. Ahí encontré las burgers. Encontré las burgers. Las burgers. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡No! A ver. Sírvame su mejor hamburguesa con grasa. Con todo lo que tenga. Vaya, vaya, Tacubaya. Ahí está. Come, come. Eso. Nada mejor que la buena comida. También hablo del norte. Bueno, es que allá hablamos de todo, entonces no se me asuste, no se me achicopalen. Vamos a ver acá, ya estamos. Voy a decirle, soy nuevo, soy el primo de Pachón. Me dicen el Bonifacio. Ya me estoy presentando con todos, ya me estoy presentando con todos. Pero hoy, en este video, pues es para mostrarles a todos ustedes mi primer día en Roblox. Y me está hablando Frank. ¿Qué pasó, mi Frank? Yo estoy como, no sé qué iba a decir y se me olvidó. Estoy como las aceitunas frías como ni unas. Bueno, vámonos, chicos. Vamos a continuar aquí y vamos a explorar. Que es que se me salen los acentos. Y también, aparte de que soy bipolar, se me sale lo bueno, lo malo, lo naco. Se me sale todo. Pero vamos a continuar con todo esto. Estoy aquí esperando a que. Ah, vale. Están ahí y vamos a cerrar un ratito los mensajes. Ya exploramos un poquito las casas que hay por acá. Pero, pues bueno, ya conocemos un poquito el lugar. ¿Y qué era lo principal? Pues que no conocía. Pero ya lo conozco. Y si ya lo conozco, pues ya lo sé.
Pero bueno, y yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Muy cortito, pero era para conocer la ciudad. Y pues bueno, banda, espero que les haya encantado este primer capítulo de Robail con Bonifacio. Sinceramente quiero explicarles y decirles que tenía pena porque, bueno, más bien no sabía qué tipo de voz usar para Bonifacio, porque obviamente él viene de Nueva York, de Brooklyn, y también se ha juntado con cholos. Entonces es una transformación y fusión de muchas voces. Entonces me gustaría saber si les encanta que hable así como: ¿qué onda, racita? ¿Cómo están? O quieren que la disminuya más chiquita, como: ¿qué onda, racita? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, no sé, pónganme en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en otro próximo capítulo de Robail, segunda temporada, con Bonifacio. Olé.